Javi, Javi. Existía la palabra. Es que la miedo. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella. Y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas. Y las tinieblas no la vencieron. Y tanto amó Dios a los hombres que entregó a su propio Hijo, el cual, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su gloria y tomó la condición de esclavo, pasando por un de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Thank you.
Estas son las últimas horas de Jesús en este mundo. En el cenáculo, junto a los discípulos, Cristo nos va a dejar, para perpetua memoria de su pasión y resurrección, su cuerpo y su sangre. Este es el mayor tesoro que Jesús nos ha dejado, y este es el momento en el que la humanidad recibe el verdadero alimento espiritual y la verdadera bebida espiritual. Los discípulos no son conscientes de lo que está ocurriendo ante sus ojos, pero Cristo ya se está desnudando ante este mundo que lo ha rechazado y que no lo ha querido. Y cuando parte el pan, es Él el que se parte ante los hombres, el que se sacrifica por los hombres. La pasión es ya una realidad en Jesús, una realidad que al paso de las horas se va a hacer más evidente, pero que en la instauración de la Eucaristía es ya algo patente, el sacrificio del Hijo de Dios por la humanidad. Maestro, estamos muy contentos de compartir esta Pascua contigo. No sabéis cuánto he deseado celebrar esta Pascua con vosotros. Pues ya no celebraré ninguna más en este mundo. No estaré mucho más tiempo con vosotros. Me buscaréis, pero a donde yo voy no podéis venir ahora. Te seguiré donde quiera que vayas. Y si hace falta, daré mi vida por ti. Pedro, te lo aseguro. Esta noche, antes de que el gallo cante, ya habrás negado 3 veces que me conoces. Oh, mi Señor, nunca, nunca, jamás te negaré. Todos os escandalizaréis de mí. Herido el pastor, las ovejas se dispersarán. Aunque todos pierdan la fe, yo no. Pedro, ruego para que no desfallezcas y para que cuando te conviertas a la fe, confirmes en esta a todos tus hermanos. En verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Maestro, has entristecido mi corazón. ¿Quién te entregue? ¿Acaso soy yo? Aquel que moje el pan en el plato después que yo, ese será. Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¡Judas! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ya entró. Bendito seas, Padre, que nos has dado tus leyes y el pan que nace de la tierra. Este pan ya no representará el paso que hicieron vuestros padres de la esclavitud a la libertad. Esta Pascua es hoy para vosotros el paso del cautiverio del pecado a la libertad de la vida. Yo soy el pan de vida. El que coma de este pan vivirá eternamente. Tomad, tomad y comed todos. Esto es mi cuerpo. Haced esto en memoria mía.
este cáliz, ya no simbolizará la alianza que hizo Dios con vuestros padres en el monte Sinaí. Esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza que será derramada por muchos. Os aseguro que ya no probaré el fruto de la vid hasta que lo haga con vosotros en el reino de Dios. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. No hay mayor amor que este de dar la vida por un amigo. Por eso, si os tenéis amor unos a otros, todos sabrán que son mis discípulos. Padre mío, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Guarda en mi nombre a estos que me has dado. Ruego por ellos y por todos los que me conozcan a través de su palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Su misión en este mundo. Para eso se hizo uno como nosotros. Después de celebrar la cena pascual con sus discípulos, donde Jesús desnuda su alma ante sus amigos, tras el momento de las confidencias y después de celebrar el memorial anticipado de su muerte y resurrección, como de costumbre, fue al Monte de los Olivos. Y los discípulos le siguieron. La hora se acercaba, y su último recurso antes de beber el cáliz de la nueva alianza era el silencio y la oración, la intimidad con su Padre, por quien todo lo realizaba y en quien siempre había confiado. Tomando consigo a Pedro y a los de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Adelantándose, cayó rostro a tierra y suplicaba así: pasa este cáliz lejos de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús se acercó donde estaban sus discípulos. Los encontró dormidos y acercándose le dice a Pedro: Pedro, ¿duermes? No habéis podido velar ni una hora conmigo. Velad y orad. El espíritu está con todos, pero la carne es débil.
pasar sin que yo lo beba. Hágase tu voluntad. Poco rato, uno de los 12, Judas, se acercó con un grupo. ¡Quieto todo el mundo! ¡Al que yo besé, ese es! ¡Prenderle! Esta es tu hora, Judas. La hora de las tinieblas. ¡Salve, maestro! ¿Entregas a tu maestro con un beso? ¿El cáliz que me ha dado mi padre no lo voy a beber? Como a un ladrón habéis venido a buscarme. Todos los días estaba en el templo y no me cogisteis. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Estaba con ellos. ¡Eres un Galileo! No sé, ¿de qué estáis hablando? Una reunión. Estás equivocado. Esto es un juicio. ¡Alcalde! He pecado. Lo he traicionado. Es sangre inocente. ¡Tomad vuestro dinero! Si tú piensas que has traicionado sangre inocente, allá tú. Es tu problema. Toma tu dinero y vete. Acusamos, Dios, porque existes de verdad, porque has venido a nosotros, porque te presentas pobre y humilde, porque no haces los milagros que queremos, porque no nos liberas de nuestros enemigos. Te acusamos porque no cumples nuestras santas leyes, porque criticas nuestro culto y nuestra religión. Porque te vemos poco en el templo y no das importancia a la casa de Dios. Te acusamos porque enseñas una doctrina revolucionaria, porque bendices y prefieres a los pobres,
porque nos pones como ejemplo a los niños, porque alternas con los pecadores. Te acusamos porque no te defiendes, porque perdonas a los enemigos, porque eres blando, demasiado bueno. Te acusamos porque solo exiges amor. ¿Qué doctrina es esa que andas enseñando entre la gente? Alborotas a los judíos con tus doctrinas. ¿Eres tú el que dice que somos esclavos de nuestros pecados? ¡No sabes que somos hijos de Abraham! ¿Cómo te atreves a oponerte a las enseñanzas de los sacerdotes? ¿Por qué desprecias el sábado? Nadie puede añadir novedades a la ley. ¡Nadie! ¿Por qué desprecias el sábado? No nombres más el sábado, más no lo nombres. ¿Estás dispuesto a repetirnos tus enseñanzas sobre el santo sábado? Primero, el sábado. Después, el hombre. Y todo lo demás. ¿Qué tienes que decir a todo esto? Habla. Habéis salido a prenderme como si fuese un vulgar bandido. Todos los días estaba enseñando en el templo, junto a vosotros. Nada he hablado a escondidas. Entonces, ¿por qué me preguntáis? Preguntad a los que me han escuchado. Ellos saben lo que he dicho. Así contestas al sumo sacerdote. Si he hablado mal, dime en qué. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Bueno, ¿qué tiene que decir a todo esto? ¡Hablad! ¡Manifestaos! Yo le he visto curar en sábado a un paralítico. Yo a un leproso en sábado. Y yo a un ciego. Anda con publicanos y pecadores. Nos pone nerviosos con su mirada. Parece que conoce todos nuestros secretos. Recuerda, Caifás, buena relación con los romanos le ha permitido durante muchos años seguir como sumo sacerdote. Basta, basta. No quiero oír más atropellos a nuestra santa ley que fue dada por el mismísimo Moisés a nuestro pueblo Israel. Y no solo la ley, Caifás. Yo le he oído decir estos días en las calles de Jerusalén que destruirá este templo, construido con el esfuerzo de muchos hombres, y que luego, en 3 días, él solo lo reconstruirá. Caifás, Caifás, esas palabras quieren decir otra cosa. ¿Qué significado ves tú en ellas, José de Arimatea? No defiendas a Jesús, no lo defiendas, no te das cuenta que estás tú solo. Con el permiso del sumo sacerdote, pienso que José tiene razón. ¿También tú te has dejado convencer? Nuestra ley nos prohíbe juzgar si no hemos sido bien informados. Nuestra ley, calla, José, nuestra ley, calla. ¿Cómo un sabio de Israel como tú puede mezclar la ley con ese hombre? Infórmate bien, José de Arimatea, infórmate bien. Infórmate bien y verás que es un galileo, que de Galilea no salen profetas, solo es un galileo. Estos galileos son como los paganos. Yo te conjuro, por el nombre de Dios vivo, que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho. Y desde ahora os digo que veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y venir sobre las nubes del cielo. ¡Ha blasfemado! ¡Ha llamado a Dios Padre! ¡Ha blasfemado! ¡Se hace igual a Dios! ¡Blasfemia! 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 ¡Qué necesidad tenemos ya de testigos! ¿Qué os parece?
este hombre ha engañado al pueblo. Es culpable de traición y de blasfemia, por lo que es reo de muerte. Espera, Caifás. Llevémoslo ante el procurador de Roma, que sea él quien decida su destino. Vale, sea, lleváoslo. Predicador de Galilea. Pintillo, a mí no me interesan ni sus predicadores ni sus profetas. Lo sabes muy bien. Por supuesto que lo sé. Pero lo cierto es que Sanedrín, cuya cooperación nos ha sido muy útil, considera el caso importante e incluso urgente. ¿Urgente? ¿Urgente para quién? En fin, lo siento. Quizás la semana que viene. Primero tenemos que ocuparnos de Barrabás. Pilatos, ahí afuera está esperando una delegación de Sanedrín. El propio Yerá la presidente. Y trae con ellos a ese predicador, un tal Jesús de Nazaret. Quieren que lo juzgues. ¿Que lo juzguen? El propio Yerá. Debe de ser importante. No quiero inmiscuirme en sus querellas religiosas. Sería sensato no ofenderles sin necesidad. Convendría que los vieras. Bueno. Haznos pasar. Procurador, hemos descubierto que este hombre, Jesús de Nazaret, se ha atrevido a tergiversar la relación que existe entre Dios y el Estado. Además, pervierte hasta la misma raíz de nuestra religión. No me conciernen los que quebrantan vuestras leyes religiosas. Mi función es la de mantener la paz y administrar justicia romana. Sí, lo sabemos, pero es que este hombre amenaza además el orden establecido. No lo hubiésemos traído aquí si no fuese un malhechor. Se hace llamar el Cristo, que quiere decir el ungido. Gracias. Yo también sé un poco de griego. ¿Y qué más ha hecho? ¿Ha hablado en contra del emperador o en contra de Roma? Directamente no, pero... ¿Directamente no? Entonces, juzgarlo según vuestras leyes. Procurador, para nosotros, ese Jesús es un blasfemo. Si fuésemos una nación libre, podríamos aplicar el castigo que establece la ley de Moisés para que blasfema. Una entrada en Jerusalén haciéndose llamar rey de los judíos. Pretensión que nosotros rechazamos. ¿Rey de los judíos? Opino que, aunque no hubiera hecho nada más, pretender eso es traición. Cierto. Cierto. Está bien. Hablaré con él. ¿Con vuestro Jesús? ¡Nuestro! ¡Nuestro! ¡No! ¿De quién entonces? ¿De quién? Hazlo pasar. ¿Quieres ser rey? Ven, acércate. Escucha. Los jefes del Sanedrín te acusan de predicar una doctrina perversa. También dicen
que te haces llamar el rey de los judíos. Contesta, ¿eres el rey de los judíos? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, tendría unos ejércitos que habrían luchado para que no me apresaran. Pero mi reino no es de aquí. Sí, pero hablas de un reino. Así que debes de ser rey. ¿Eres el rey? Lo soy. Yo para eso vine al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Todo el que pertenece a la verdad, escucha mi voz. La verdad. La verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Yo no hallo en este hombre delito alguno. Es un visionario. Lleváoslo y que lo azoten como muestra de la justicia romana. Eso deberá bastar. Así se hará. Procurador, nosotros, los consejeros del Sanedrín, siempre hemos tenido lo mismo que la administración pacífica de nuestro país, la paz entre nuestros pueblos. ¡Oh, basta, basta! No me hables del pueblo. Mientras os obedece, vosotros os preocupáis tanto por vuestros hijos de Israel como nosotros por el populacho de Roma. Oye, Yera, hablemos tú y yo claramente. ¿Por qué el Sanedrín considera a ese hombre tan peligroso que hasta te mandan a ti para estar seguro de que se le condenará? Quizás, si lo conocieras como nosotros, también lo considerarías muy peligroso. ¿Quién eres? ¿No quieres defenderte? ¿Quieres morir? ¿No sabes que tengo poder para soltarte o para crucificarte? No tendrías poder sobre mí si no te hubiese sido otorgado de lo alto. Quintilio, ¿no existe una vieja costumbre en vísperas de la Pascua de liberar a un preso como acto de misericordia? Sí, esa costumbre todavía existe. Y tenemos dos presos. Barrabás y Jesús. Dejemos que el pueblo decida. He llegado a una conclusión. Que el pueblo decida. ¡Traed a Barrabás! Thank you.
Como muestra de su magnanimidad y benevolencia, vuestro gobernador ha decidido que la costumbre de liberar a un preso en vísperas de la Pascua continúe ejerciéndose. Tenemos dos presos. Uno, Jesús de Nazaret, acusado de traición por proclamarse él mismo el rey de los judíos. Otro, Barrabás, acusado de sedición y asesinato de un soldado de Roma. ¿A cuál de estos dos hombres queréis que os suelte? ¿A Jesús de Nazaret o a Barrabás? Pilato, ¿hubieras soltado a Barrabás, un asesino y enemigo de Roma? Me pregunto, ¿cuál de los dos es más culpable? Que quede escrito que Jesús de Nazaret es culpable de traición por proclamarse él mismo el rey de los judíos, por lo que debe ser condenado a morir en la cruz. Inocente soy yo de la sangre de este justo. Caiga sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Hacia la muerte, camina a dar fin a la misión para la que había venido al mundo, para salvarlo. Estos últimos momentos son largos, duros, angustiosos, como la vida misma, en la cual no falta dolor, pero por eso mismo, Cristo carga con la cruz, y desde este momento, en tu pasión, no estarás solo, porque el Hijo de Dios la ha pasado por ti, ha sufrido por ti, ha muerto por ti.
despreciado y abandonado de los hombres, varón de dolores, familiarizado con el sufrimiento, maltratado, se doblegó y no abrió la boca, como cordero que es llevado al matadero, como oveja muda ante los esquiladores. Él fue quien soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores, en tanto que nosotros lo teníamos por azotado, herido por la mano de Dios. Fue traspasado por causa de nuestros pecados y molido por nuestras iniquidades, y en sus llagas hemos sanado y vuelto a nacer. En nobleza. Jamás el bosque dio mejor tributo, en hoja, en flor y en fruto. Dulces clavos. Dulce árbol donde la vida empieza, con un rey tan grande en su corteza. Cantemos el triunfo de la sangre y el madero. Y un redentor que en trance de cordero, sacrificado en cruz, salvó la tierra. Y así dijo el Señor: vuelva la vida y triunfe sobre la muerte. Que el amor redima vuestra condena. Vinagre y sed la boca. Apenas gime. Y al golpe de los clavos y la lanza, un mar de sangre fluye, inunda, avanza. Tierra, mar y cielo, y los redime. Al Dios de los designios de la historia, que es Padre, Hijo y Espíritu, alabanza. Que en la cruz devuelve la esperanza de toda salvación, honor y gloria. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿No eres tú el Cristo? ¡Sálvate a ti mismo y a nosotros! Ni siquiera tú temes a Dios, estando en el mismo suplicio.
Nosotros pagamos lo que debemos. Nos lo merecemos. Pero Jesús es inocente. Nada malo ha hecho. Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Te lo aseguro. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed. Está cumplido. ¡Padre! En tus manos encomiendo mi espíritu. A la hora de nona, el Señor rasgó el velo del templo. A la hora de nona, dieron gritos las piedras en duelo. A la hora de nona, y Jesús inclinó la cabeza. A la hora de nona, hora de gracia en que Dios da su paz a la tierra por la sangre de Cristo. Levantaron sus ojos los pueblos. A la hora de nona, contemplaron al que traspasaron. A la hora de nona. Del costado manó sangre y agua a la hora de nona. Quien lo vio es el que da testimonio a la hora de nona. Hora de gracia en que Dios da su paz a la tierra por la sangre de Cristo.
Dame tu mano, María, la de las tocas moradas. Clávame tus siete espadas en esta carne baldía. Quiero ir contigo en la impía tarde negra y amarilla. Aquí, en mi torpe mejilla, quiero ver si se retrata esa lividez de plata, esa lágrima que brilla. ¿Dónde está ya el mediodía luminoso en que Gabriel, desde el marco del dintel, te saludó, Ave María, virgen ya de la agonía? Tu hijo es el que cruza ahí, déjame hacer junto a ti ese augusto itinerario para ir al monte Calvario, cítame en Getsemaní. A ti, doncella graciosa, hoy maestra de dolores, playa de los pecadores, nido en que el alma reposa, a ti ofrezco, pulcra rosa, las jornadas de esta vía. A ti, madre, a quien quería cumplir mi humilde promesa, a ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María. Estáis tristes, alegraros, Jesús ha resucitado. Thank you.
escenario para haceros la foto de grupo, la banda de Murchante, la banda de la Hermandad de la Pasión también. Todos juntos, ¡bravo por vosotros! Gracias al público. Hoy hemos tenido una buena noche. Sois geniales.